casa y auto propio, un sueño cumplido para algunos, pero una pesadilla de compatibilizar para otros. Sin estacionamiento, el miedo está presente, y no solo por un robo o daño, sino también por un incendio, como el que debieron enfrentar un grupo de personas en Independencia. Yo vivo aquí al frente, entonces no había más capacidad para estacionar más autos. Y decidí colocar el carro allá afuera. Nunca había pasado nada, en realidad, del tiempo que yo tenía, ¿qué? 6 meses allá afuera estacionado. Realmente yo siempre lo estaciono acá porque no tengo acceso a estacionamiento. Evidentemente aquí en el edificio hay una falencia en cuanto a estacionamiento y en cuanto al número de departamentos, ¿no? A la hora de buscar un departamento tenemos ciertos requisitos, sector, arriendo, tamaño, dividendo, pero muchas veces olvidamos un detalle muy importante, el estacionamiento. Cuando ya no existe cupo, tanto de lo que es arriendo como también la posibilidad de venta, está la de que ellos tienen que dejar su vehículo afuera del condominio y eso también involucra mayor riesgo en que les roben los espejos o les roben propiamente el vehículo. Arrendar un espacio aparte o tener que dejar el auto afuera del recinto no es el plan perfecto, pero a muchos vecinos no les queda otra opción. En particular estamos en aproximadamente cerca de los 800 estacionamientos. La cantidad de apartamentos se contradice un poco respecto a la cantidad de estacionamientos porque en realidad hoy día son 852 departamentos. Ante este escenario, ¿está regulada la relación entre cantidad de departamentos y estacionamientos? El problema es a la hora de construir. Hay un cálculo de estacionamientos y departamentos que no es equivalente. Es decir, no siempre hay un estacionamiento por departamento. Se puede explicar por dos razones. Las principales tienen que ver con el desincentivo al uso del automóvil en las grandes ciudades, especialmente en las zonas de alta densificación, y también por un cambio en las regulaciones en el año 2015 que incorporan otro tipo de movilidad que tengan que ser alojados dentro de los edificios. Más allá del aumento de autos en las calles, que en total ya van 5,5 millones, algo no coincide. No hay mayor regulación y según el plan regulador metropolitano existe una norma general, pero depende de cada comuna. En Providencia el cálculo es de un estacionamiento por departamento, mientras en San Miguel o Recoleta uno cada cuatro. Más crítico aún, en Estación Central un estacionamiento cada 11,9 departamentos. Uno se pregunta, bueno, los otros 10 departamentos, ¿qué es lo que hacen ante la inexistencia de poder estacionar? Y la respuesta es obvia, se estacionan en la calle. Comunidades terminan cediendo sus espacios comunes para asignar estacionamiento, que no es algo muy bonito. Es el impacto en la calidad de vida de muchos vecinos que deben lidiar día a día con la difícil tarea de ver dónde estacionar sus autos.